¿Y qué les puedo decir? Gracias por estar aquí, gracias por adornar nuestra escuela con su presencia, por llenarla de vida y de esperanza en una época como esta, cuando necesitamos de qué aferrarnos para decir que tenemos una sociedad que verdaderamente está empujando a nuestro país. Qué gran ejemplo para sus hijos, para aquellos que tienen nietos, para sus nietos, de que nunca se acaba el aprendizaje. Esto es algo de por vida. Y ustedes han demostrado que esto es así. Así que yo les exhorto a que continúen con nosotros. Si ya terminaron, tienen su día de logro, pero miren, matricúlense para el próximo. Porque de verdad vale la pena. Al ver cada detalle, cada gesto, yo digo, esto vale la pena. Gracias por mover nuestra sociedad, por mover nuestra escuela. Así que un aplauso para ustedes. Que las luces que están aquí, que las luces del árbol de Navidad sean un reflejo de la forma en que ustedes iluminan a nuestra isla. Ustedes, cada uno de ustedes es un faro, es una luz que ilumina nuestra sociedad y que simboliza la esperanza en un futuro mejor. ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron a su vez personas que sembraron unos valores en ustedes, que no les hicieron creer, ah, la vida termina cuando termina el mundo laboral o cuando termina la escuela. No, que va, es apenas el comienzo de una vida mejor. De verdad que sí. Y ustedes no hacen más que darle esperanza a nuestro pueblo, a nuestra escuela, a nuestro país y al mundo. Así que gracias una vez más. Me siento honrada de tenerlos ustedes aquí. Estampas típicas navideñas como reyes, nacimiento,
que lo tenemos aquí, todo ese trabajo. También se ofreció el curso de decoración del globo, que la pasamos súper bien. Tuvimos un recurso excelente, donde cada día nos maravillamos con tantas cosas que se pueden hacer con los globos. Nos enseñó a hacer arcos, ¿verdad? Nos enseñó a hacer diferentes trenzados en dos colores, tres colores, cuatro colores, un sinnúmero de cosas, figuras, payasos, hicimos peces, hicimos arañas, que lo hicimos en esta clase, ¿verdad? Ahora pasamos con el curso de artesanía variada, donde nuestra maestra Lucy se siente bien orgullosa de sus estudiantes también, donde ellas hicieron, empezaron un tejido, que vemos ahí muestras de tejido, y accesorios de Navidad, que ustedes ven todas las bellezas que están ahí. Otro curso que se ofreció fue el de artesanía en barro, y como ustedes pueden palpar, todo fue, y pasamos en época de Navidad, donde decimos reyes, nacimiento, ángeles. Y también no podía dejar atrás el curso de huerto casero, que muchas veces pasamos unas situaciones, ¿verdad? Sudamos muchísimo, pero, ¿verdad? El sembrado fue tan bueno que las iguanas lo consumieron antes que nosotros. Somos las mejores. Pero para que tengan muestra y evidencia de que la maestra le está enseñando bien, yo le traje muestra del huerto de mi casa para que no piensen, ¿verdad? Que, ¿verdad? Se comieron. Así que, sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a comenzar con nuestro día de logro. Vamos a ver qué va a pasar en el día de hoy. Carolina, el jurado también está cerca de mí. ¿De dónde? De Coupé. ¿Y usted? Hay muchas personas, ¿verdad?, de diferentes lugares, entonces, qué bueno. Les pregunto, ay, déjame subirme la tarima, me permite, porque es que ya yo me creo Jennifer López. ¿Qué? Claro, María, me veo bien. Me veo bien. Aquel caballero que está allá atrás, ¿ya me ve como Jennifer López? ¿Usted está casado, caballero? Ay, qué pena. ¿Cuántos años lleva de casado? 20 años. Y noté la cara de sufrimiento en usted. Dígame la verdad, ¿está pasándola bien? ¿Está enamorado entonces? Bueno, pues entonces, ¿verdad? Cáncer está soltero. Cáncer está soltero. Ave María, me pegué la loto, Norma. Bueno. Como esta mañana va a ser una mañana llena de sorpresas, ya veo que le han hecho una actividad maravillosa, hermosa. Yo no puedo ser la excepción y tengo que demostrar mi talento. ¿Cuántos quieren escuchar buena música? Pues vayan al Choliseo porque aquí no la van a encontrar. Estamos cerquita por ahí. Yo hago la pregunta porque yo, verdad, sinceramente no soy la mejor cantante, pero en mi tiempo fui bebé y de eso Cáncer se está dando cuenta, ¿verdad? Vamos a ver, pongo una musiquita, maestro del sonido. ¡Eso! Ahí, ¿eh? Ay, esa me gusta. Súbelo un poquitito ahí, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Echa para allá! ¡Todo lo malo! ¡Echa para allá! Tener esta figura, tener este colorido, esta vestimenta que yo misma también la hago, así como ustedes tengo talento. Hice mis mediecitas, hago mis collares, hago todito. Y nunca había visto algo raro así, ¿no?
El caballero que me está grabando, usted, del 1 al 10, ¿qué puntuación me da en belleza? 12. ¿12? Oye, está más auspiciado de lo que pensaba. Caballero, su nombre. Oye, parece un galán de novela, ¿sabes? Se parece a Clint Eastwood, a Clint Eastwood, de la película. ¿Cuál es su nombre? Rolando. Rolando. Rolando, sigue grabando. Yo tengo enchulado ya, Rolando. ¡Ave María! Oye, ¿le gustó esa primera cancioncita? ¿Cuántos ya irían al Choliseo a comprar una taquilla por mí? Si me pueden dar los chavitos adelante, se los voy a agradecer. No, bueno, está bien, vamos. Oye, y hablando de galanazo, el de la cámara está que estiga. Desde el sonido no se queda atrás. Oye, y yo que soy loca con los terneritos así. Está todavía con los plásticos, eso es como comprar un carro nuevo. Saludos, joven, siga grabando ahí. Vamos a seguir conociendo la gente de este lugar, porque a mí siempre me gusta conocer la gente, ¿verdad?, que me rodea. Por aquí hay un talentazo, un saxofonista. Como a mí me encanta la música saxofón, ya mismito me voy a deleitar con su talento, pero ¿cuál es su nombre? Nando Rosado. Nando Rosado. ¿Nombre artístico, Nando Rosado? Nando Rosado, está bien. Porque yo soy Doña Esperanza, pero nombre artístico, la que nunca se cansa, ¿verdad? Pero Nando, pues se queda Nando, ¿está bien? Y Nando, el saxofón, seguirá tocando ya mismo, Nando. Ok, usted joven, ¿cuál es su nombre?